Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Básquet. En este caso se jugó la segunda fecha del básquetbol femenino y el primero ahora estuvo jugando Jepu ante Guaycurú. Fue victoria para Jepu por 63 a 18 con 27 puntos de Catalina Joffre. Jepu, que viene jugando muy buen básquetbol, en este caso demostró, pese a tener algunas bajas, que le pudo ganar al elenco de Guaycurú. Para la próxima fecha, Jepu estará jugando ante Universidad Nacional de San Luis a segunda hora. La tabla de posiciones marca que por el momento Jepu lidera con 3 puntos, Española en primera división tiene 2 puntos, al igual que la Española en Maxi Basket, mientras que Universidad y Guaycurú están cerrando la tabla solamente con 2 puntos. Al final del partido hablamos con Catalina Joffre, que esto nos decía. Hasta final del partido y se pudo ganar, que es importante. Sí, venimos de un golpe fuerte con Sociedad, nos estamos acomodando, es un equipo nuevo, digamos, que se está formando este equipo y ahora tenemos muchas bajas, pero bueno, tenemos chicas pequeñas que se pueden sumar al equipo. Bien. Lo bueno es que tengan confianza también y que se sumen. ¿Te gusta esto de la Liga Provincial? Sí, la verdad que está más organizado. El único problema es esto de los sábados a la mañana, que chicas grandes, algunas trabajan, pues se les complica, pero está bueno estar jugando y que sea constante. Venimos de muchos años que no estaba nada concreto. Andábamos a las vueltas sin poder jugar. Y cuando uno entrena, lo que quiere es jugar, porque es para ver cómo va el desempeño del equipo, así que es importante. Gracias, Cata. De nada. También nos podés buscar en Facebook como Zona Basket SL. Hasta aquí un nuevo informe de Zona Basket. Quédate prendido a estos informes en YouTube y también en nuestro Facebook Zona Basket SL.